Gracias, André, por venir. De nada, te odio. <laughs> no, che, tampoco para atar. Además, acá voy aquí, quiero saber todos tus secretos. Y el primero es: si tuvieras que empezar una editorial nueva o la misma editorial de nuevo, ¿qué harías distinto? Bueno, he empezado tres veces y mmm, nunca. <laughs> lo que voy a decir, nunca lo he hecho, por supuesto. Eh, y es bastante obvio, pero. Creo que hay que pagarse a uno misma. Hay que cobrar. Bien. Sí. He hecho una increíble cantidad de trabajo gratis. Um, hay que, es obvio, hay que tener un plan, hay que tener plata para un, un año, un par de años mínimo. Pero tú sabes muy bien que eso nunca va a ocurrir. <laughs> nunca va a ocurrir porque, no sé, el núcleo de esto es que uno se calienta, te pican las manos, no se aguanta y empieza um, pero si sí, la situación dura muchos años esto de trabajar con right. la causa se van creando bueno aparte que la ruina personal normal se van creando como pequeños unos pozos como de resentimiento para qué estoy haciendo eso eh? sí que no es muy sano Entonces, y esas esas tres veces que empezaste bueno la, las tres veces gratis oh Dios. <laughs> Sí. Y, Andre, ¿cuál fue el peor error que cometiste? Bueno, eh, te puedo contar el segundo peor, porque el primero, ni loca, eh, es grave. Y el segundo peor... <coughs> bueno, la moral, del segundo peor es que... Eh, hay que... No sé, hay que estar un poco encima de todo. Y fue... Fue una cagada, más error, más todo. Y fue que el, el 2020 ha sido el lejos, el peor año de laurel, pero por o sea, por lejos por el estallido social que fue un fenómeno muy interesante por, para muchas cosas, pero que no, dejó en el suelo después viendo la, vino la pandemia estábamos en el subsuelo muy mal, porque en Chile la gente no se dedicó a leer, sino que a comprar pantuflas y lámparas y cosas así, y el servicio de impuestos internos no te rías ya eh, voy a intentarlo, voy a intentarlo nos castigó con una multa de muchos millones de pesos por haber hecho mal la declaración de renta. No no tramposa, así tipo, no, mal. Eh, y fue porque, no sé, confié en que alguien que supone que sabía hacer algo lo iba a hacer bien y no lo hizo bien, y no miré, no pregunté, no, ya no sé ni sumar, etc. Y eso fue ultra jodido, fue súper jodido. Eh, yo creo que si justo ese año no hubiéramos tenido dos mecenas, una especie de ángeles así que nos pagaron dos libros completos, teníamos, chao Laurel, y nos habríamos ido al hoyo. Y ustedes, la pandemia, vos decías, acá por ejemplo, cuando fue la pandemia, hubo como una especie de aguante, por así decirlo. Sí, bueno, como, sí, hubo sí. muchas editoriales chiquitas, incluso editoriales que no tenían local en la calle, como un resurgir porque el libro quedó catalogado como producto esencial, entonces, si bien estaban la mayoría de los locales cerrados, se podían hacer envíos de libros por, por delivery. Allá eso no fue así. Por lo que vos me decís, porque acá la pandemia, paradójicamente, no te digo que beneficio, pero por lo menos... Nos pudo mantener no, yo, yo, sí, no, yo sí, yo supe y, y esa es la fuente de, de, de una gran envidia que tenemos. No, no fue Sana. así. No, no, nada es sana. Nos <laughs> mataría. No, eh, fue bien terrible. Fue bien terrible, la verdad. Hicimos, hicimos esas cosas, pero la gente está, o sea, veníamos de otro, de un proceso social que quedó interrumpido, pero muchas cosas no quedaron interrumpidas en el nivel político y en el nivel psicológico, en el nivel de la rabia y en el de la desesperación no quedaron interrumpidas y ninguna de esas cosas orientaba a leer reposadamente, nuestra literatura difícil. O sea, nos fuimos a la mierda, fuimos la mierda. ¿Y cuál, cuál es el mejor consejo que te dieron, que te acuerdes? Ah. <laughs> eh... Todo esto apunta a sacarte información ya, para, para eh, después eh, usarla. Mira, <laughs> no es... Bueno, yo no estudié edición. Eh, no existían, no sé, no existía nada. Y tuve un maestro... Que Oscar Luis Molina, un señor con el que aprendí muchas cosas. No me acuerdo de ninguna, pero yo sé que las aprendí. Y atesoro de él unos consejos súper mini, pero super súper mini, que me gustan porque son como reliquias, porque ya no le importan a nadie, pero absolutamente a nadie. Hicieran si cositas como, por ejemplo, no cortes palabra en la última línea de la página impar. Póngate. No, pero consejos buenos, además, creo que tienen que ver con amigos escritores que no solo te dicen lee esto, sino que insisten muchísimo, pensando que uno eh, hace muchas cosas. Eh, a mí Juan Ford me dijo, lee a María Gainza, pero, ya, pero ahora, 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 ahora ya. Y súper bien. Eh, Alejandra Cuesta me dijo, tienes que leer a Juan Pablo Roncones. Alejandro Zambra me dijo, lee eh, a Martín y por ejemplo. Y son tres autores de Laurel. O sea, es una forma muy insistente, que es muy amorosa, eh, de, por favor, tú que haces esto, eh, hazme caso, y seguí sus consejos, y me, eh, me apoyo mucho en, en, en personas en las que confío. Eso, como consejo muy mini eh, como miniaturas de consejo y también apoyarse en, en la opinión y ya que nombraste a Juan Juan Forque a nosotros lo queríamos mucho y es un referente no sé, ¿hay algo que te acuerde de él en particular bueno, creo que te dedico un libro eh, eh, sí, no me acuerdo uno de sus primeros si no me acuerdo. o el último, ah el último sí, sí. sí yo no por usted sí. eh, no sé, algo que te ¿Te acuerdas de él? ¿Alguna experiencia que hayas tenido con él? No sé. Algo que te haya quedado en la memoria. Bueno, una vez, fue a, 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 eh, una vez fue a Chile y creo que lo llevamos nosotros y no teníamos un peso, no teníamos plata. Entonces durmió en mi casa y durmió la pieza de mi hijo. Es una pieza como con cartel, carteles como de fútbol o de una cama. Chica. Bueno, era chiquito. Sí, sí, sí. Igual mi hijo es, es, es grande. Una, una pieza de niño. Um, y eso, o sea, no voy a contar detalles, pero yo no tenía ni con él ni con casi nadie, porque no salgo mucho con autores, como en la experiencia de como, pijama, desayuno, ojera. Eh, y fue muy lindo eso. Fue, fue muy lindo esos días en general. ¿Y tuviste alguna posibilidad de publicarlo en Laurel? Sí, sí. Pero en la. Sí, 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 en, las, en la primera y en la segunda eh, vida de Laurel, que fue un Yo recordaré por usted, eh, que fue la primera vez que se llamó Sí, ah. ese libro, y después él recuperó ese título para este último. Ah, mira. Sí. ¿Y cómo le fue? Más o menos, más o menos que es el más o menos que es el bueno. Ok, más o menos bien. Más o menos bien, sí, sí. Hay mucha gente que lo recuerda. Eso es lo importante. ¿Cuál es para vos el mayor desafío de la edición independiente? Mira, estoy hablando de, de, de allí, porque no sé no sé cuál es el mayor desafío, pero creo que ser más relevante, social y políticamente relevante. Eh, y esto es complicado, lugar de decirlo, porque nunca ha estado mejor. Hay una especie, yo creo, y me incluyo en la crítica. Creo que nos falta autocrítica porque hay una especie de eh, fascinación consigo misma que tiene que ver con la con algo cuantitativo, con que somos muchos, cada vez somos más, somos muchísimos. Eh, pero ya eso tampoco está en Me alcanza. O sea, no alcanza porque mandar un libro en la imprenta no es tan difícil. Eh, creo que mayor autocrítica en general, así de, de referido a la calidad y y hay ciertos discursos que me parece súper bien, natural y súper bien que existan, discursos políticos y gremiales, que está perfecto, pero creo que son un poco ingenuos, son un poco políticamente ingenuos. Todavía suponiendo que se espera de nosotros que haya discurso articulado, porque nos dedicamos a poner en circulación discursos articulados. ¿Y cómo se logra eso? Ah, bueno, suena. <laughs> te, te quiero sacarlo secreto, quiero saber qué hacer no sé no sé mira hay hay mucha forma con años bueno con años de experiencia Está trabajando vez. Con... con años de experiencia con depuración supongo y hay algunas decisiones una se me ocurre hay una decisión muy difícil cruel despiadada eh, creo y creo que tiene que ver una con hacer una separación, con distinguirse de otra actividad que no tiene nada de malo, que está perfecta, que en este momento está mezclada, estamos juntos geográficamente y en la visión del público está junta, que es la producción de libros por encargo. Vanity Press o eh, cobrar a autores por publicar, que está súper bien, etc. Eh, pero hay una especie de engaño en que, en que estás estos emprendimientos se llaman editoriales. Y hay una especie, no una especie, hay un engaño en que le digan a las personas que fueron seleccionadas, por ejemplo. ¿Sí? Eh, si tú quieres pagar a alguien por publicar tu libro, está está perfecto, no hay ningún problema. Pero la gente ya se está confundiendo. ¿Sí? Y a mí me importa que, eh, o sea, y me da un poco de mono, que no entiendan que aquí hay esfuerzo, hay plata invertida. Hay una apuesta y hay un trabajo editorial que, que no es lo mismo. Entonces, si quieres ser reconocido, un grupo, por hacer algo que es bien difícil, bueno, tienes que ser un poco menos buena onda, quizás, no sé, eh, y decir, son cosas distintas. Ya, eso es un camino. Bien, hay bueno, otros. Hay, seguramente habrá otros. Y ya que hablaste del trabajo editorial, ¿qué es lo que menos te gusta del trabajo editorial? Así como lo que menos menos tuvo. Bueno, eh, los rechazos, porque que son psicológicamente muy o sea, desagradables, claro. Sí, los no, los no. Nunca no tengo eh, ninguna parte sádica, entonces son. Yo tengo justo son, un librito. No, me... Ajá. Son súper tristes, eh, pero hoy creo que hay algo que es incluso peor o, o que menos me gusta, que es y que es. No es culpa de nadie en particular, que es la desconcentración. O sea, lo poco, lo poco que dura en tiempo eh, la atención del público a, a un libro en particular. Que es algo sistémico, por supuesto, etcétera Pero te vas ahí trabajando en un libro, haces un montón de cosas, el autor también, por supuesto. Y en los tres meses ya nadie se acuerda. Claro. Eh, Necesitas. Claro, entonces otra como para... No sé, si yo tuviera mucha energía, sí, no trabajaría en esto. No. Trabajaría en otra cosa. Por lo tanto, es... Encuentro que esa parte es... Mmm, Pero y cuando, cuando pasa eso con un libro, ¿qué, qué haces vos para tratar de que no muera los tres, como decís, a los tres meses? Ah, no, son como... Bueno... La única gracia de, de pensar en los libros como hijos, que es algo súper cursi, que uno no debería hacer, pero la única ventaja es que a los hijos uno no puede hacer. No puedes tirarlo a la basura y seguir con el siguiente, entonces se hace algo parecido, como, bueno, espérate un rato que ahora estoy con este, pero después vuelvo. Vuelvo a ti. Con las muy limitadas capacidades que uno tiene, es como no olvidar que somos. que siguen conmigo, digamos. Y bueno, ahí. Ahí correteable claro claro comprar la ropa nueva y llevarlo al parque y mostrarlo un poco eso hay algo que admires o envidies de otra editorial no hace falta que la nombres pero oh. alguna cosa digas oh, es esto la verdad me parece fantástico o lo envidio mucho pero... mira va a parecer muy media pero te juro que no es así eh, admiro colectivamente la capacidad de muchísimas editoriales argentinas por mirar al mundo y no mirarse al ombligo. Una de las, que igual tiene muchísimas razones, pero una de las características de la edición en Chile es que es full hacia adentro, se mira, nos miramos al ombligo. Eh, y aquí supongo que también, pero aquí publican unas cosas, por ejemplo, mi amigo Maxi de Sigilo, yo siempre pienso que audacia y le envidio mucho que publique cosas que a mí me encantaría de repente publicar, pero pienso a nadie le interesaría. Encuentro. porque está mirando mucho más hacia afuera, como traer eh, autores nuevos. ¿no? Eso, eso me. es envidia. Nada de sana. Profunda. Sí. Y bueno, antes de irnos, no quiero dejar que te vayas sin contarme una anécdota que a vos te guste contar. No que no que, que, te, que te guste contar en general en la chat. Bueno, mira, que te, correr, te Ya, mira, esto lo he contado y me sale muy buena. Pero hay que conocer al personaje. Ok. Pero mira, tiene una mentira y tiene un culo, un Perfecto. poto, o sea, tan mala no puede ser. Bien. Bueno. <laughs> hay una hay una figura que lamentablemente conozco desde la infancia en Chile. Primero por razones políticas, qué sé yo, después fue una figura de la tele, periodista, súper famosa, guapa, ¿no? y ahora es diputada. ¿sí? Eh, y como diputada ha hecho un, muchísimo daño, eh, muchísimo daño. O sea, tiene un, un, una impronta que ya no es de izquierda ni siquiera, es populista, es personalista, es, en fin, es una persona eh, muy complicada. Bueno, yo le edité un libro a esta persona hace algunos años, porque era mi trabajo, y es mi, la única experiencia que he tenido editando Divas. Nunca más, no lo hagas. Primera y última. Primera y última, Divas. El libro era Confesiones Sexuales de Hombres Chilenos. Bueno, da igual, malo el libro, le fue increíble, por supuesto, no importa. El punto es que la portada tenía que ser como sexy, y produjimos una foto, en fin. Eh, el, el fotógrafo se consigue una modelo y en el fondo el fo la foto era un culo. Muy lindo, súper lindo, como esta parte. era atractivo, ¿Ya? Ya eh, te... súper bien Que era como la fantasía del hombre. Bueno. Y esta persona que ya como que pintaba la locura que vendría después, eh, se agarró eh, de la idea y sostuvo hasta siempre, hasta el día de hoy, que ella es el culo. ¿Ya? Pero. Eh, y por supuesto nadie se lo cuestionó, y uno como no es buchona, porque un editor no. Aquí, callada, 15 años, callada, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, en fin, hizo otro, El culo. Fue un tema, fue un tema. Vendió muchísimo, etcétera, y yo ahí muy callada. Y el año pasado, en una feria, eh, me encontré con el culo, perdón, con la dueña. Con la que, dueña verdadera. Que es. Una editora, ahora es una editora, es una artista, una editora, tiene una editorial preciosa, maravillosa, no voy a decir cuál es, pero hablamos, nos encontramos, nos dimos un abrazo y ella me dio permiso para a partir de ahora decir Pamela Giles, no es tu culo. <laughs> esa, esa es mi gran ayuda Y lo más lindo es que sea, sea editora, era dibujante, era una artista y ahora estaba acá al lado nadie sabe esto. En la en la siguiente entrevista voy a contar quién es la editora, pero por ahora, Pamela Giles no es tu culo.